De verdad que es un mierdi ejemplo, pero imagínate, te voy a decir lo siguiente, te voy a decir, sean A, B y C, tres números enteros, donde A y B van a ser distintos de cero. Bueno, me bastaría con que A sea distinto de cero, la verdad, pero bueno, me bastaría con que A sea distinto de cero. Siendo A distinto de cero, y te digo, y te afirmo la siguiente, te afirmo la siguiente cosa: A puede dividir a B y A puede dividir a C, ¿vale? Esto, la notación que esto significa, esto es que A es divisor de B y que A es divisor de C, ¿vale? Que A puede dividir a B y el resultado sigue siendo un número entero, ¿vale? Para que pueda dividir nos tiene que dar un número entero. Entonces, esto significa que A es divisor de dos números, por ejemplo, P por B más PQ. Venga, pues Q por C, ¿vale? Siendo P y Q, pues números también enteros, ¿vale? Me tienes que demostrar que esto es verdad. Sea, si yo tengo un número, ¿vale? Que me divide a este. Y tengo otro número que me divide a este otro número. Teniendo esta información, bueno, y sabiendo que obviamente son enteros, distinto de cero, y esto de enteros, pues me tienes que demostrar, cómo demostrarías que este mismo numerito me puede dividir a la suma de estos dos, ojo, a la suma de estos dos multiplicados con otros números. Claro, lo primero que tienes que hacer es entenderlo, ¿vale? Eso es lo primero. El primer trabajo de un matemático, luego ya cuando tienes la carrera y ya te crees ahí superior y ¡bruh!, en algún momento has sido un cachito de mierda, ¿vale? O sea, y eso verás en la carrera, vas a pecar siempre. Cuando lleves ya unos meses, sobre todo el primer semestre, segundo semestre, también el segundo año, empezarás a ser súper prepotente, pero súper, súper prepotente. O sea, te las darás de tan superior, porque lo serás, ¿vale? Respecto a las otras carreras, sobre todo de ciencias, verás a un químico y dirás, ¿vale? Verás a un ingeniero y dirás, ya ni te cuento, ya ni te cuento de lo que dirás y qué opinarás de carreras de magisterio, educación social y todas esas cosas que obviamente pues no sirven para absolutamente nada, ¿vale? O sea, mira, imagínate yo que yo ya pues estoy curado de esa prepotencia que nos entra, pues esos son los peores, son los alumnos de primero. Que se quedan en la carrera, se les dota de una prepotencia porque no sé cómo explicarlo, pero y esto solamente lo puede entender una persona que ha estudiado la carrera de mates con la intención de voy a estudiar la carrera de mates y me quedo en la carrera de mates. Pero empiezas a ver tantas cosas que no veías antes y dices, o sea, empiezas a entender por qué hay normas ortográficas que dicen eso. Empiezas a entender cosas tan estúpidas y tan retramongues como, por ejemplo, la sintaxis de otra manera de cómo te la explicaban y dices, vaya inútil, estoy me estaban explicando esa puta mierda. Entiendes que hay detrás, por ejemplo, de la tabla de tipos de Pokémon. Empiezas a ver cómo está construido el puto mundo y te das cuenta de que lo que hay detrás no es otra cosa que lo que tú ya estás empezando a entender. Entonces tienes la capacidad de entender el mundo cómo funciona y no solamente el mundo, sino todo. Y entonces, pues, esa es una creencia, ¿vale? Que no dista mucho de la realidad, ¿vale? Pero claro, ese sentimiento de superioridad va hincándose, va subiéndose y te subes, te subes. Y obviamente, pues, una persona que se dedica a la psicología, pues, escucha, va a saber más de psicología que tú, ¿vale? Como matemático, o sea, eso está clarísimo. Que la carrera, obviamente, de matemáticas es, bueno, no tiene nada que ver, es una, sin exagerar, ¿vale? Sin exagerar, y me sabe mal, pero, y siendo bastante, bastante, bastante generosos, será pues una veinteava parte de difícil que la carrera de mates, ¿vale? Siendo bastante generosos, pues muy bien, pero el método científico que se va a utilizar, el análisis de datos que hay detrás para llegar a una conclusión o a llegar a otra, para determinar si eso es una patología o no es una patología. En fin, todas esas purrum, detrás hay mates, hay análisis de datos, hay conclusiones, resolución de problemas, situaciones en las que, o sea, tú, ¡pum! Esto, ahora, demuéstralo. Pues tú como matemático,
tú no te tienes que memorizar ni saber de memoria, ni de coña, cómo se demuestra cada puta cosa. No acabas. Es imposible, no, es imposible. Tú tendrás que, con los recursos que tú tienes, ver esto y encontrar una manera de demostrarlo. ¿Vale? Pero demostrarlo bien, no de decir ¡ah! No, demostrarlo bien. ¿Vale? Utilizando rigor. ¿Vale? Dejando todos esos argumentos perfectamente hilados, que sean suficientes y necesarios. No dar más información, es decir, que la información no sobre, pero tampoco que falte. ¿Vale? Que esté todo cuadriculado, que no te pueda salir nadie, que nadie te pueda decir, pero ¿y si pasa? ¡No! No, 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 porque tus argumentos han sido perfectos. Entonces empezarás a escuchar a la gente cuando habla y les empezarás a encontrar fallas en la manera en cómo se comunica. Porque ha dejado cosas sin conectar, sin decir, ah, puedo encontrar una contradicción en lo que tú acabas de decir. O puedo ponerte un ejemplo en el que tú no has sido capaz de caer. ¿Vale? Y así, y así, y así, y así, y así, y así. O sea, verás, un matemático es lo más cercano a Dios de lo que te puedas imaginar. ¿Vale? Y eso me da pena. Eso alguien. No es que. Mira, si eres estudiante de matemáticas de verdad en una universidad presencial de verdad, con matemáticos de verdad a tu alrededor, con profesores matemáticos que te enseñan cómo es la matemática, ese es el sentimiento prácticamente común y unánime que hay dentro de los alumnos, ¿vale? Y eso es muy bonito de ver, pero también es muy jodido de ver cómo ese complejo de inferioridad cada vez te puede más, ¿vale? O sea, el ejemplo que te he dicho antes, o sea, será como tener un padre y una madre que te hagan bullying psicológico y maltrato psicológico continuo, tus cuatro abuelos también, ¿vale? Una novia que también te estén destrozando la autoestima continuamente. Y estés prácticamente solo porque te darás cuenta, porque si tienes una cabecita normal y corriente, el prototipo, más o menos la persona media que entra en la carrera de mates suele ser una persona con altas capacidades. Y si es normal, suele ser muy, muy dado de aquí y... ¿Vale? O sea, que si de aquí vas normal y de aquí vas mal, esa no es tu carrera, me sabe mal. ¿Vale? Me sabe, y menos si te tocan los profesores que me tocaron a mí cuando estudiaba allí. Pero bueno, entonces, pues, bueno, pues yo tengo esto. Es una chorrada de demostración. Porque lo he cogido. Esto fue ayer, no, ayer, ¿no? La semana pasada, pues, pum. Y dije, pues, la primera cosa que se me. Y aparte de visibilidad, lo entiendes perfectamente. Muy bien. Vamos a pensar. Vamos a pensar, vamos a pensar. Yo quiero traducir esto en algo que yo sepa que es cierto. Vale, A divide a B. O A es divisor de B, ¿no? Por lo tanto, esto significa que B tiene que ser el resultado de multiplicar A por PQRR, ¿vale? Tiene que ser el resultado de multiplicar A por R, ¿no? ¿Cierto? La R es el PB. No, R es otro número, ¿vale? Entonces, pues, si yo sé que A divide a B, es porque B es el resultado de multiplicar A por un número. El número, por cierto, R tiene que pertenecer a los enteros porque si no, pues nada, ¿vale? Y eso hay que declararlo siempre, hay que decir rigor, limpieza en el lenguaje, ¿vale? Obviamente, cuando acabes la carrera, eso es algo que yo echo mucho de menos, cuando acabes la carrera vas perdiendo cada día un poquito más de rigor. Y te vas ensuciando, te vas dejando contaminar por la mediocridad del ambiente, ¿vale? Porque has dejado de estar donde están los dioses para volver a un terreno de mortales. Y entonces empiezan a contaminar, a contaminar, a contaminar, y empiezas a cometer errores muy bestias que vuelves otra vez un poquito donde están los dioses y te sientes como una mierda, ¿vale? Porque es como... ¿Vale? Sobre todo, por ejemplo, yo me doy cuenta de que a veces tengo que ceder un poquito, intentar explicaros las cosas no de manera mecánica, pero sí que dejando un poco de lado el razonamiento purista y matemático. ¿Vale? Pero, bueno, aquí cada uno, cada maestrillo con su librillo. Entonces, pues bueno, yo puedo asegurar que esto, sí, es cierto, ¿no? De la misma manera que yo puedo afirmar de que C pues puede ser A por PQRS. Es que es para ponerlas en orden. ¿Vale? Es que yo la ABC también no sé. ¿Vale? Siendo S, perteneciendo también a los enteros, ¿no? Vale, entonces, pues, yo sé que esto y esto significa esto. Por lo tanto, yo quiero que esto sea lo mismo que esto. Quiero ver si esto de aquí es cierto, ¿vale? Y fíjate que se cumple para aquí, esto no se tiene por qué cumplir para allá, ¿vale? Es decir, si yo tengo esto, entonces demuestro esto. Si aquí yo tengo una doble implicación, tendría que hacer la demostración de aquí para allá y de aquí para allá, ¿vale?
Entonces, una equivalencia, que es lo que se llama. Entonces, vale, pero ¿qué pasa? Que yo aquí y aquí un poco puedo conseguir de aquí, pero bueno, no pasa nada. Para eso están las igualdades y la definición de igualdad. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a aplicar la primera propiedad de las igualdades. Si yo tengo que A es igual a A, siendo N cualquier numerito, a N va a ser igual a N por A. ¿Vale? O sea, a N, bueno, NA va a ser lo mismo que NA. Bueno, está un chimpancé, lo entiende, ¿no? Vale, perfecto. Yo tengo que P y Q son enteros, así que yo voy a coger y voy a decir, mira, pues voy a multiplicar una P por aquí y voy a multiplicar una P por aquí, ¿vale? ¿Vale? Bueno, lo de par es un chiste, ¿vale? Porque, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, bueno, pues yo aquí, pues voy a decir, bueno, pues aquí yo tengo QC, tengo una C, vale, pues mira, pues voy a multiplicar aquí una Q, ¿vale? Y voy a multiplicar aquí una Q, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Vale, entonces, ¿qué pasa? Esto no es una igualdad, esto no es una igualdad. Principio de combinación lineal. Si yo tengo una igualdad, si yo tengo, por ejemplo, que x es igual a 3 y que, yo qué sé, y que 2 es igual a 2, pues este más este es lo mismo que este más este, ¿no? La igualdad se va a seguir cumpliendo, ¿no? Sí. Vale. Chachi. Guachi, ¿no? Bien, vale. Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Voy a hacer aquí, pues, PB más QC, ¿vale? He declarado que este y este son enteros y este y este son enteros, ¿vale? Es igual aquí a P por A por R más esto de aquí, ¿no? Y de momento no he utilizado más que herramientas de primaria, de preescolar, por eso te he puesto este... O sea, he hecho un sistema de ecuaciones, lo único nuevo ha sido esta notación, o sea, yupi, ¿no? Entonces, ahora yo tengo aquí, pues, PB más QC es igual a que saco A factor común, PR más QS, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, esto por definición, ¿qué significaría? Esto por definición, significaría, ¿vale? Que esto de aquí, P por B más Q por C, es igual a A multiplicado por un valor K, que obviamente este valor K tiene que ser entero, ¿no? Vale. Entonces, esto tiene que ser A por K, K. Y este tiene que ser entero. Por lo tanto, esto tiene que ser entero, ¿vale? Si demuestro que esto es entero, he llegado aquí. Y por lo tanto, he demostrado algo tan guachi como que si te digo, escucha, yo tengo un número, que este número me puede dividir a otros dos números. Muy bien, pues la combinación lineal de esos dos números en plan sumado, multiplicándolo por el número que me salga a mí de los santos cojones, pues sí, también es múltiplo de este primer número que he dicho yo al principio. ¿Vale? Me puedo parecer una tontería, porque tú pones ahí y empiezas a jugar con numeritos, ¿vale? Que se me ha olvidado, tenía que haberme puesto a jugar también con numeritos, ¿vale? Es decir, 2 divide a 6, 3 divide a 6, entonces, pues mira, pues... Ay, perdón, no. Edu, me he equivocado. 2 divide a 4, 2 divide a 6, entonces, pues 2 divide a 4 por 3 más 6 por... 2. 2 divide a 12 más 12, 24. ¿Sí, no? Ah, bueno, pues demuéstralo. Demuéstralo que esto se cumple para todos. Vale, podríamos haber optado por inducción, por nada, sé que podríamos haber optado por muchas cosas, pero yo he optado por demostración directa, he hecho para nada. Y definición de visibilidad. Y definición de divisibilidad. Muy bien, pues tiki tiki. Y entonces ahora, ¿qué pasa? PR más QS. Nosotros por teoría de números sabemos que si estos dos números son enteros, y efectivamente lo son, producto de números enteros me da un entero, ¿vale? Porque al fin y al cabo el producto no es más que la suma repetida de. La suma de enteros me da enteros. Entonces, pues, producto de enteros entero, producto de enteros entero, entero más entero, entero. Por lo tanto, ¿esto es un número entero? Sí, es un número entero, por lo tanto, si A multiplicado por entero me da esto, pues entonces, bien. ¿Yo de dónde he partido? Yo he partido de aquí. Es decir, de aquí. ¿Y dónde he llegado? ¡Ah! He llegado aquí. Te muestro. ¿Vale? ¿Quién te dice que esto hay que hacer? Esto es la única manera. No es la única manera. No. Demuéstralo como te dé la gana. Con las herramientas. ¿Vale? Con las herramientas que tú vayas haciendo. ¿Y cómo es? Pues. Con cabeza. Pero bueno. ¿Se ha dejado aquí alguien el ordenador? No, ¿verdad? Ahora contestaré a Iker. No tiene pinta de que se haya dejado el ordenador, pero bueno, no sé. Bueno, y ya está, ¿vale? Y ya está.
Ya está, o sea... Esto es lo que se hace en la carrera de mates. Esto... Esto... Esto se hace en el recreo. Esto se tiene que saber, ¿no? Esto se hace entre clase y clase. ¿Vale? Esto se hace entre clase y clase. Esto se hace entre clase y clase. Esto... Esto se hace entre clase y clase. Esto lo vas a necesitar para luego ir construyendo ejercicios más complicados. ¿Vale? Esto es... Esto es el... Es que no lo llamaría ni calentamiento. Es una... Esto, por ejemplo, son las típicas cosas que yo hago, porque yo tengo un listado ahí de demostraciones de TOGLFAST Pro que hago yo con los niños que dicen que quieren estudiar la carrera de matemáticas, y entonces en verano, de segundo a primero de carrera, pues vamos jugando y todas las cosas. Ah, o sea, de hecho, esto debería salir, yo creo que por aquí. O así, no sé. Mates, viva las mates. ¿Vale? Pero bueno. Es que se me hace complicado meterle las horas que debería. Porque normalmente no tengo un examen solo en una semana o algo así.